Objetivo RD, un programa de investigación sobre los aspectos socioeconómicos y políticos que inciden en las vidas de los dominicanos. Objetivo RD, produce y presenta Carlos Benoit en Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones. Finalmente, nosotros no podemos culminar nuestro programa Objetivo RD esta semana sin llamar la atención de una situación que ha sido denunciada, que ha llegado hasta nosotros la información por fuentes absolutamente confiables, pero que hasta ahora, por la cualificación de denuncia solamente dada a conocer por intermediarios, tenemos que tratarlo como un rumor o como una denuncia pidiendo precisamente que se den detalles de la misma. Me estoy refiriendo a una situación sobre la cual hemos sido puestos en conocimiento de una situación que justamente estaría ocurriendo en la Junta Municipal Electoral de la ciudad de Santiago de los Caballeros y que, de acuerdo a los informes, ha conllevado a que llegue a Santiago una comisión de expertos en finanzas a realizar una auditoría para detectar un posible fraude, un posible desvío de fondos. Pero nosotros queremos precisamente claridad, que las cosas sean claras, que sean específicamente claras a dicho respecto, porque lo peor sería que quede con la duda. Nosotros primeramente estaríamos sugiriendo al presidente de la Junta Municipal Electoral de Santiago, nuestro queridísimo, respetable amigo, el comunicador Jaime Tomás Frías Carela, presidente de la Junta Municipal Electoral de Santiago, que ofrezca unas declaraciones para que no quede la duda, que diga realmente si es cierto que desde Santo Domingo, desde la Junta Central Electoral, ha sido enviada a Santiago una comisión de expertos financieros a realizar una auditoría para conocer el destino y la administración de las finanzas de la Junta Municipal Electoral de la ciudad de Santiago. Y lógicamente estamos exigiendo, sería muy saludable en un momento en que la Junta Central Electoral está siendo vista como irresponsable por un desastroso proceso de elecciones primarias como el recientemente finalizado el 6 de octubre, que el presidente Castaños Guzmán entonces dé a conocer a la República Dominicana si es cierto o es incierto que a la Junta Municipal Electoral de Santiago ha sido enviada una comisión para levantar una auditoría en torno al uso de recursos económicos justamente de la Junta de Santiago. Necesitamos aclaración, no podemos asegurar que ello sea cierto, pero la fuente a través de la cual nos han llegado dichas informaciones es una fuente confiable y nos dijo que algo parece estar ocurriendo o que había estado ocurriendo con finanzas de la Junta Municipal Electoral de nuestra ciudad. Por lo tanto, lógicamente, necesitamos que las cosas queden absolutamente específicamente claras, porque definitivamente la Junta Central Electoral de nuestro país no está en su mejor momento para sembrar dudas sobre las acciones de su proceder y mucho menos sobre el destino del dinero de los contribuyentes de República Dominicana. Sobre la eventual salida del expresidente Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, como las cosas están cambiando minuto a minuto, no podemos entrar en muchos detalles, porque quién sabe si al finalizar esta emisión de Objetivo RD ya el presidente del Partido de la Liberación Dominicana no sea presidente del Partido de la Liberación Dominicana y posiblemente ya esté encabezando una coalición, tal y como ha dicho uno de sus allegados, que sería de 18 fuerzas políticas. Ustedes saben que corrió por todos los medios que había una posible eventual alianza entre Leonel Fernández y Luis Abinader, lo cual cayó increíblemente mal dentro del Partido Revolucionario Moderno, ya que se recuerda que Luis Abinader tiene más de 10 años diciendo que Leonel Fernández y que Danilo Medina Sánchez han encabezado los gobiernos más ladrones, más corruptos e impunes de nuestro país, como de hecho todo el mundo lo opina, lo considera, la gran mayoría de dominicanos. Así que los PRMistas, una semana justamente después de haber elegido a Luis Abinader como su candidato presidencial, están impactados de que aquella persona a quien Luis Abinader ha acusado de corrupto lo haya llamado como posible parte del cambio, pero esos son asuntos de Luis Abinader que tendrá que rendir cuentas a sus seguidores y a los militantes directos del Partido Revolucionario Moderno. Pero aparentemente, hasta ahora, los propios
colaboradores directos del doctor Leonel Fernández indican que él parece que va a encabezar una fuerza política distinta como candidato presidencial a las elecciones del año 2020, lo cual inclinaría la balanza de una manera tal que habría necesariamente una segunda vuelta electoral, porque ante ese supuesto eventual escenario de tres grandes fuerzas, como sería el Partido de la Liberación Dominicana, con una boleta encabezada por Gonzalo Castillo, con todos los poderes, dinero del Estado de forma corrupta utilizado para promocionarlo, como fue hecho previo a las elecciones primarias. Por otro lado, el licenciado Luis Abinader Corona, al frente del Partido Revolucionario Moderno, que no está en ningún mal momento, está muy bien aspectado para las elecciones del 2020, y una tercera fuerza encabezada por el doctor Leonel Fernández, tendría un equilibrio de balanza dividido ahora entre tres grandes fuerzas, entre tres candidatos, que evitaría e impediría que las elecciones del año 2020 o que en las mismas una persona, ninguno, llegue a un 50% en una primera vuelta, lo que eventualmente convertiría al doctor Leonel Fernández, posible o seguramente, en la persona que decidiría en una eventual segunda vuelta quién sería el presidente de la República Dominicana, pero a la vez decidiría quién no sería el presidente de nuestro país en una eventual segunda vuelta. Todas estas dudas quedan como preguntas pendientes para la semana siguiente aquí en nuestro programa Objetivo RD, que en este instante está llegando al final, porque necesariamente tenemos que dar paso al resto de la programación de Luna TV Canal 53, que viene después de nosotros. A ustedes les invito a que nos juntemos a mitad de semana, siempre de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, en nuestro programa diario que se llama Dígame Usted, que se reemite a las 9 de la mañana y también a las 9:55 de la noche en nuestro segmento que se llama La Opinión de Carlos Benoit. Lógicamente también, si Dios nos lo permite, el próximo domingo aquí a la misma hora en Objetivo RD. Por hoy, como siempre, solamente me resta desear lo mejor de lo mejor para todos ustedes, agradecerles su compañía, su sintonía, desear lo mejor de lo mejor para todos, que Dios les acompañe donde quiera que estén o a donde vayan. Amigos y amigas, hasta siempre. Objetivo RD, un programa de investigación sobre los aspectos socioeconómicos y políticos que inciden en las vidas de los dominicanos. Objetivo RD, produce y presenta Carlos Benoit en Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones.